primer episodio de Marraneo Time con sus amigos de Bronco y me encuentro aquí al lado con mi papá. Hola, gente bonita. Bueno, pues fíjense que hoy tenemos la inquietud de compartir con ustedes, pues tal vez una receta ya bastante compartida y bastante vista. ¿Cómo preparamos la carne asada acá en Nuevo León? Obviamente con el ingrediente que en esta ocasión será al estilo de Bronco. Y les comento que aquí vamos a estar todos los Broncos, así para que estén pendientes, tomen nota de lo que vamos a hacer por aquí. José, platícanos a la gente de qué se trata el corte bueno, que vamos a preparar. Para esta carne asada tradicional de aquí de Nuevo León, vamos a usar este corte que se llama aguja norteña. Un corte que se llama así por lo mismo que se utiliza mucho acá en Nuevo León, aquí en el norte de México. Es un corte muy suave, muy sabroso, que tiene mucha grasita también. Y pues bueno, tengo entendido que lo tienen extraído del diezmillo de la res. Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo. Obviamente vamos a acompañarlos con una buena salsa picante. Que sí, pique señor, de verdad, que pique duro. No, que pique más o menos, no, que cumpla no, su no, propósito. No. Y desde luego acompañado también con unos buenos tacos, al estilo de aquí de Monterrey. Y pues bueno, vamos, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Tome nota. Marraneo, marraneo, hasta los dedos te vas a chupar. Los ingredientes que vamos a utilizar para la carne asada son muy básicos y muy simples, solamente sal y un poco de pimienta. Es como tradicionalmente asamos la carne aquí en el Nuevo León, acá en el norte. Bueno, amigos, vamos a continuar ahora con nuestra salsa. Es una salsa que vamos a preparar en el molcajete. También es una manera en la que lo utilizamos mucho acá en el norte. Pues bueno, ¿cuáles son los ingredientes, compadre? Sí, vamos a utilizar cebollita, chile serrano, tomate. Lo vamos a tatemar aquí en la parrilla. Tatemar quiere decir, para la gente que no es de aquí, lo ponemos a que se tueste poquito. Ahí en las brasas, los pasamos aquí al molcajete. Marranito. Al marranito. Es, y le echamos su limoncito para que le dé ese saborcito rico y tantita sal. Es todo. Listo, compadre. Échale. Bueno, sí. Aquí en la parrilla vamos a tatemar aquí la salsita, los tomatitos, la cebollita y unos chilitos. Para que pique. Vamos a dejarlo un ratito aquí, unos 5 minutitos, nomás para que se tatemen y ya ahorita va a quedar lista la salsita. Hay un ingrediente muy importante que por ningún motivo puede faltar en la preparación de nuestra salsa, que obviamente acompañará nuestra carne asada, que es el chile piquín, que aquí mismo en el relincho tenemos una matita y como pueden ver aquí estoy recolectándolo para agregárselo a la salsa. Se me está haciendo agua la boca ya nomás de pensar cómo va a quedar nuestra carne asada al estilo Bronco, sí señor. Aquí está la carne, compi. Estábamos a ponerla una vez. Oye, que ya queda, ya se hambre, ¿no? Ya. Bien. Agujita. Oye, ¿cómo chilla la carnita? Le chilla la parrillita. Surprise. Y vamos a entrar al marraneo, raza. Bueno, hoy vamos a continuar, de verdad. Aquí nos repartimos, cada quien hace un detalle que al final de cuentas, pues desemboca en lo que es la carne asada en Nuevo León al estilo Bronco. René va a preparar el guacamole y yo la salsa. René. Va, vamos a darle. Yo voy a empezar picando en cuadritos pequeños. Lo que es el chile, el tomate y un poquito de cebolla. Voy a hacer uno aparte porque a mí no me gusta la cebolla cruda. Entonces voy a hacer otro guacamole sin cebolla. Y pues bueno, así vamos a comenzar. Y pues tú, papá, ahora sí que procedemos, ¿no? A moler, ¿no? Sí. A darle. Vamos a proceder a preparar lo que es la salsa moca. ¿Qué? ¿La salsa qué? Molcajeteada, perdón, es que no estoy muy familiarizado con este artefacto, de verdad. Bueno, vamos a continuar a iniciar por, le ponemos el chile serrano, después de haber ya previamente molido lo que es la sal, el chile piquín y la pimienta. Entonces todo esto también lo empezamos a triturar, a que se haga una masa así lo más que se pueda. Y ya después ya de esto, de que está la mezcla esta bastante ya bien preparada, con mi habilidad que tengo con esta cosa, le vamos a proceder a ponerle la cebolla y hacemos la misma operación.
Oye, pa, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Qué cosa? No te burles de mí. Esa piedra. ¿El artefacto? El molcajete. Por eso viene la palabra de una salsa molcajeteada. Ahorita sí ya lo pude decir bien. Qué bien, qué bien. Ahora vamos a proceder a agregarle el tomate. De una vez le echamos los tres para que sea todo de una sola ristra la molcajeteada. Precisamente esto que estoy haciendo yo de triturar esto es precisamente por lo que le hemos denominado molcajeteada. Y obviamente por el artefacto este en el que está vaciada. Recuerdo que la última vez que me invitaron a un programa de cocina aquí en Monterrey, en Televisa, casi me corrieron del programa porque le quemé todos los sartenes. No soy un experto en cocina, no me hagan mucho caso, pero esto es una manera muy al estilo nuestro de hacer las cosas. Ya tenemos ya molcajeteada la salsa, vamos ahora a agregarle un poquito del limón que le da esa sabrosura que todo el mundo conocemos y nada más que chulada. Estoy seguro que se les está haciendo agua la boca igual que a nosotros y eso que todavía no la terminamos. ¿Cómo vamos, René? Y aparte, no, pues aquí ya voy aquí picando ya lo que es el chilito y el tomate. Y aparte, pues la intención de acá, de todos los regios, de toda la gente de acá del norte, al momento de hacer una carne asada, pues es el convivio, ¿no? Y desde luego que no puede faltar también una buena cervecita fría. Claro. A pesar de que pues nosotros no tomamos tanto, de todos modos, este tipo de platillos, estas carnes asadas, pues siempre ahí es un motivo muy, muy grande para poder convivir con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y pues siempre es así, siempre nos repartimos. Lo que sí, una regla muy importante, como vieron, mi compadre Javi fue el encargado de la parrilla. Sí procuramos que nadie le meta mano a la parrilla. Siempre tiene que ser el sazón o el punto de solamente una persona. Entonces, a mi compadre fue el que le tocó estar ahí en la parrilla, ¿no? Dándole el punto a la carne y ayudándonos con los guisos, con los preparativos ahora sí de tatemar el tomate, el chilito, la cebolla. Y pues bueno, es más que todo una convivencia entre amigos y familia. Y realmente pues Jabo, porque realmente Jabo es el chef de Bronco. Siempre cualquier cosa que hacemos, cualquier sesión de marraneo time, él es el que conoce más de lo que es la cocina y por eso decidimos que él fuera el parrillero oficial de marraneo time. Oye, Javi, todavía le falta poquito, ¿verdad? Sí, ya le falta poquito. ¿Cómo ves si le hablamos a los demás en lo que está, nos echamos una rolita o qué? Órale, vamos, nos la echamos. Vamos. ¡Báilele, compadre! ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Y nos vamos a llevar! Arriba. Desde ese tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. Las guardaré aquí adentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirlas. Y como soy un ladrón honrado, vienes conmigo para compartirlas. Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido. ¿Cómo fue tu golpe mejor? No existe otro amor más grande ni más bonito. Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido. Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido. Pues ladrón que roba al ladrón, si tiene perdón y tú te robaste el mío. ¡Echa la mojarra! ¡Cum! Y hay algo que te quiero decir, mi reina. ¿Sabes?
que fui yo ayer. Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti, mujer. Y la tragedia se vuelve a repetir. Siempre muy contento de ver a mi vida. Y en eso se me acercó una señora. Era su mamá, era su mamá. Tenía cara de muy buena persona, pero le cambió cuando me insultó. ¿A quién esperas? Del lado sinvergüenza. ¿Cómo se ve que no conocen la moral? ¿A quién esperas? Del lado sinvergüenza. Cara de chango y de muchas cosas más. ¿A quién esperas? Del lado sinvergüenza. Lo que debe de hacer es ponerse a trabajar. ¿A quién esperas? Del lado sinvergüenza. Dejé a mi niña que tiene que estudiar. ¿Tiene? Pero señora, yo le contesté. Quiero a su hija, no la quiero a usted. Pero señora, yo le contesté. Quiero a su hija, no la quiero a usted. Y yo mejor me voy. No se vaya a quemar la carnita, compadre. La carne, Javi. ¡Córrele, compadre! ¡Aquí se lee! Amigos, pues se llegó la hora del Marranero Time. Así es como nos quedó nuestra carnita asada. Como pueden ver, viene acompañada con su guacamole, su salchicha, su salsa bien picante, su quesito, quesadillas y la carnita asada. ¿Ok? No olviden acompañarla de una muy buena cerveza bien helada. ¿Ok? ¿Cómo ves, papá? Excelente, así tiene que ser. Invitamos a la raza ahorita para echarnos un taquito a todo el mundo. Pero pues queremos agradecerles. Este es nuestro primer Marraneo Time. De verdad, no somos unos expertos, pero lo hacemos con todo el corazón, de verdad, muy al estilo Bronco. Así que esperamos también que hayan disfrutado de nuestra música, que también lo hicimos así muy, muy acústicamente para ustedes. Y esperen más capítulos más adelante. Y tal vez lo más importante de todo, a cuidarse mucho para vernos pronto. Así es, y no olviden compartir sus platillos utilizando el hashtag Marraneo Time, ¿ok? Y apúntenos ahí en nuestras redes sociales, síganos y compartan. ¿Qué onda, raza? ¿Vamos a entrarle a la carnita asada o qué? ¡Sobres! ¡Véngase a echar un taco! ¡Vamos a darle! Y ahora sí, Marraneo Time, con Bronco. ¡Provecho! Y vamos a entrarle al marraneo, raza. Marraneo, marraneo, tan. Marraneo, marraneo, tan. Marraneo, marraneo, tan. Hasta los dedos te vas a chupar. Ándale, jabo, que suene la traca. René y Arsenio,